Gente, gusto en saludarles. Les habla José Morales, creador y fundador de la comunidad F8T. Esta vez quiero traerles el navegador Brave. ¿Qué es Brave y por qué debemos usarlo? ¿Por qué lo estoy usando? ¿Y por qué se los recomiendo? Brave es un navegador basado en Chrome, en buen Chromium. Y es un desarrollo que ya tiene más o menos como 2 años. Y es uno de los navegadores más rápidos que podemos utilizar nosotros en nuestras computadoras. Es un navegador súper interesante que también tiene un sistema de recompensas. Nosotros lo utilizamos realmente porque el navegador es un poco más rápido que Chrome. Yo utilizo Chrome a ciencia cierta porque tengo muchos perfiles en los cuales uso y por trabajo realmente uso Chrome. Pero utilizo Brave como mi navegador principal porque me da algunas ventajas. Que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que nos da Brave? En primera instancia, la velocidad. Es un navegador bastante ágil. Como ya le dije anteriormente, está basado en Chromium, lo que lo hace un desarrollo bastante interesante y siempre ha sido un navegador bastante eficiente con lo que es respuestas a velocidad y en las búsquedas sobre todo, ¿no? Otra de las opciones interesantes que me parece muy buena de este navegador es que nos bloquea los anuncios de cualquier página donde estemos navegando. Incluso, que es lo que más me gusta en este momento de Brave, es que me bloquea los anuncios de la plataforma YouTube. Yo siempre he visto con buena vista este tipo de anuncios en la plataforma porque lo hacen rentable a largo plazo, ¿no? Y que se mantenga sobre todo en el tiempo. Recuerden también de que YouTube le paga a los creadores de contenido por las vistas que tienen dentro de sus canales. Y eso es una forma de monetizar el ecosistema que es YouTube como tal, ¿no? Pero a veces, en muchos casos, necesitamos utilizar el navegador sin que nos muestre ningún tipo de publicidad. Sobre todo personas que utilizan YouTube como un reproductor musical en diferentes tipos de negocios, comercios, restaurantes, ambientes ocios o su actividad comercial, ¿no? Como podemos ver, yo aquí estoy en un canal de un amigo youtuber y miren que realmente no muestran ningún tipo de publicidad durante todo el transcurso del video, ¿no? YouTube realmente está utilizando acá en ciertos lapsos de los videos, está utilizando publicidad para monetizar su plataforma, lo cual me parece del todo genial. Pero como le dije anteriormente, también a veces necesitamos utilizar esto sin ningún tipo de publicidad para que no haya interrupciones en los lapsos de los videos, ¿no? Otra de las opciones interesantes es el sistema de recompensa de Brave, ¿no? Ellos no nos pagan por instalaciones y por descargas de su navegador, por el sistema de referencias que tenemos acá. Nos dan un link de referidos, nosotros lo colocamos en diferentes páginas, sea en Facebook, en Twitter, en la misma YouTube, y las personas que descarguen y tengan un lapso de 30 días utilizando el navegador, Brave nos va a recompensar con una serie de bats, que es la moneda o es el sistema de pago de Brave, de acuerdo al sitio donde se descargó el navegador, ¿no? Aquí tenemos los grupos donde ellos están pagando por las descargas. Tenemos un primer grupo que está solamente Estados Unidos. Si una persona descarga el navegador en Estados Unidos con nuestro link de referencia, nos estarán pagando al final de mes o cumplido los 30 días $7.50 por la instalación de ese navegador bajo nuestro link de referencia, ¿no? Otra de los grupos equivale al grupo 2, que nos estarían pagando 6.50, donde hay países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Y así con cada uno de los grupos equivalentes, ¿no? En Venezuela está
dentro del grupo 5. Nos pagan $1 por cada instalación. Así que si ustedes tienen acceso o tienen gran cantidad de familiares que utilicen computadora y tengan acceso a internet, pueden pedirles que le descarguen el navegador con su link de referido y así generar algún tipo de ingreso, ¿no? Otra de las cosas súper interesantes que tiene Braid es la recompensa a los creadores en contenido. Ustedes después que se creen su cuenta Braid o que descarguen el navegador pueden crearse una cuenta en Braid Rewards. Si tienen un canal de YouTube, las personas que utilizan Braid y que acceden a su canal pueden hacerle donaciones por medio del sistema de VAPS, ¿no? Entonces, véanlo como una oportunidad. Denle una oportunidad también al navegador. Utilícenlo, testéenlo para que vean que es súper rápido, es súper eficiente y que de paso les paga por utilizarlo, ¿no? Ya una vez cumplidos los 30 días, el sistema paga automáticamente a través de su cartera Uplop. Ustedes pueden entrar en su cuenta Uplop siempre y cuando esté verificada. Si no tienen una, pueden creársela. Debajo en el link de la descripción les voy a dejar un link de referencia a Braid y un link a la cartera Uphold para que se la creen, verifican con sus datos, mandan sus documentos personales que pide la wallet para verificarla. Y una vez que la tengan verificada, ya pueden linkearla a su cuenta de Braid y bueno, hacer lo que estamos haciendo todos, tratando de que las personas se unan a nosotros como referidos. Y por lo menos acá yo tengo 38 descargas y 37 instalados. Obviamente no están acá pagos porque simplemente ahorita me han pagado la primera instalación que fue en el mes de, si no me equivoco, en abril. Ya fue uno confirmado y bueno, ya poco a poco irán cayendo los demás, ¿no? Como confirmados. Si les gustó el video, por supuesto denle like, únanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse y así como también les pido que descarguen el navegador, que les den una oportunidad y si están interesados pueden entrar en nuestra comunidad donde estaremos armando un canal dedicado solamente al navegador Braid y donde estaremos compartiendo otro tipo de informaciones para que puedan generar con este excelente navegador. Sin más que decirles, hasta luego.